Amigos, los invito a descubrir un vino que se remonta a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Barú, en Francia, hacen en la más estricta tradición respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía Caritatis, me acerco a Dios. Desde 2007, la deuda federal de los Estados Unidos ha aumentado en un 150%, mientras que los nacimientos anuales en los Estados Unidos han disminuido en casi un 14%. En otras palabras, en 2007, la deuda federal ha aumentado en 13.8 billones de dólares, mientras hubo 5.2 millones menos de nacimientos. Creo que vale la pena echar un vistazo más de cerca. Está claro que la deuda pública se ha disparado en 2007. En un futuro relativamente cercano, todas las deudas emitidas serán negociables y se necesitará mucho más deuda para pagar tanto el déficit. Esto se llama sistema en espiral. Cabe señalar que desde el 1 de agosto de 2019 el Tesoro ha emitido 920 mil millones en dólares de una nueva deuda neta hasta el 23 de octubre. Y según mis informantes, es bien probable que el Tesoro emitirá 160 mil millones adicionales en los últimos dos meses y hasta final de octubre, con una emisión neta de 1.1 billón para el año calendario 2020. Dado que la deuda es una obligación cuyo pago o servicio debe garantizarse en el futuro, lo pondré en contexto con la deuda federal dividida continuamente por el futuro, la cantidad de nacimientos anuales y por qué nos importa la curva de la natalidad cuando hablamos de deuda. Pues amigo, es en nuestros niños que el pago de esta deuda depende. Les doy como ejemplo que Grecia se endeudó con la Unión Europea por cuarta generación. Pero veamos a continuación. Los nacimientos anuales de 1950 a 2019 en los Estados Unidos y hagamos un análisis en comparación con la deuda federal hasta 2019. Si estoy dando un gran salto, es para notar que los nacimientos continuarán disminuyendo en 2020, ya que cayeron a un ritmo acelerado hasta el primer trimestre de 2019. Pero si me esperan, mañana tendremos más que hablar. Mientras, por favor, estemos atentos y al tanto de todo.